saludos, amigo. Los saludos, amigo el mago Greg Ramos. Les platico. Hace poco unos niños me regalaron unas cartas. En un jardín de niños me hicieron este regalo. Fui a trabajar ya más de 2 o 3 veces. Cuando llegué, me dijeron, mira, te hicimos unas cartas porque sabemos que a ti te gustan. Yo, desde que las vi, quedé fascinado. Porque los niños con sus propias manos dibujaron y las hicieron a como ellos lo entendían. Entonces, la verdad es que se veían padrísimas. No nada más el dorso, también el frente, miren. Por ejemplo, aquí me dibujaron el 4 de tréboles, el jack de espadas, el rey. No, hombre, aquí está otro rey que les quedó padrísimo. Y ellos me hicieron este regalo. Solo que hay un problema. Yo no puedo hacer magia con estas cartas, porque para que uno pueda hacer magia con las cartas, pues las cartas tienen que ser iguales y estas no son iguales. Sin embargo, me acordé de algo, que yo soy mago. Entonces, nada más con el simple hecho de pasarle la manga, las cartas las hago iguales. ¿Cómo que las hago iguales? Sí, miren, aquí se ven, ya están todas ahora sí igualitas. Lo voy a mostrar porque no nada más el dorso, también el frente, también aquí en el frente también están igualitas. Les platico y les comento porque, miren, aquí está. A ver si la alcanzan a ver. Todas las cartas son igualitas. Entonces, ahora sí, yo ya puedo hacer magia. ¿Me ayudas? Por favor, dime alto donde tú quieras. Alto. ¿Aquí está bien? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, va, de nuevo, mejor te muestro. Ah, ok. Sí, okay. Sí. ¿Es un rey? Ah. ¿Sí, es un rey? Sí. ¿Son tréboles? Así es. Sí. ¿Me vas a decir, hubo trampa o la vi? No, mira, lo voy a volver a hacer de nuevo. Tú me dices alto cuando tú quieras. Alto. ¿Aquí está bien? Ok. ¿Sí? Ahora, sí. Es una carta roja. Sí. ¿Sí? Es un número 8. Ok, sí. Y son corazones. Sí, es cierto. Y lo puedo volver a hacer. Es más, mira, con la persona que está grabando, que me diga alto cuando quiera. Lo voy a volver a hacer de nuevo. Me dices, tirándolas así. Alto. ¿Aquí nada más? ¿Estás seguro? Sí. ¿Es un rey? Sí. ¿Sí? Y otra vez se repitió. Son tréboles. Claro que sí. Está perfecto. ¿Sí? Ahora sí, las cartas están padrísimas, pero sería una grosería que yo las dejara así si fueron un regalo. Entonces, ¿qué hago? Lo único que hago es tronarle los dedos, moverle tantito y las cartas vuelven a su posición normal. Así como cuando me las regalaron, así las dejo. Lo mismo pasa en la parte de atrás. Vean qué bonitas cartas. Un saludo, amigos. Que se la pasen muy bien. Gracias. Seminario.